Bueno, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a la conferencia de este jueves. Hoy contamos con José Ángel Porres, que es profesor titular del área de Ingeniería del Terreno de la Universidad de Burgos y además es presidente de la Asociación Geocientífica de Burgos. Y bueno, pues nos viene a contar la segunda parte de la conferencia Lugares de Interés Geológico de la Provincia de Burgos, que pues si os interesa la primera parte la tenéis en YouTube, así que... Bueno, pues gracias. Celia, por la presentación. Gracias a Luis Marcos de nuevo por invitarme a estos ciclos de charlas de UVR y las diferentes salidas que hacemos por el campo, que siempre suelen tener buena aceptación, y a todo el público que ha venido, que a muchos ya nos conocemos de otras ocasiones, pues hay mucha cara conocida. Así que nada, vamos a continuar un poquito, porque claro, el patrimonio geológico y minero de Burgos, de nuestra provincia, es tan rico que resumirlo en una charla de una hora es prácticamente imposible si queremos ahondar un poquito, profundizar un poquito y contar algún detalle. En julio ya hicimos una charla donde hablamos de los principales puntos de interés y hoy vamos a hacer una continuación. Aún así no lo vamos a abarcar todo tampoco. Bueno, inicio la charla dando la importancia que tiene a nuestra provincia, que tiene tanta riqueza en patrimonio geológico y tanta minería debido a su ubicación en la península ibérica, ¿no? Como veis aquí, la localización de nuestra provincia pues está bordeada al norte por la cordillera Cantábrica, toda esta cornisa montañosa. La ibérica y el sistema central ahí en Huidobro, en el sur, y luego la influencia de la cuenca del Duero y la del Ebro, o sea que tenemos riqueza hidrográfica también, ¿no? Porque tenemos ríos que van a las tres vertientes, al Cantábrico, al Atlántico y al Duero y al Ebro. En este mapa que tiene tantos colorines de España, pues vemos que nosotros tenemos una buena representación de los materiales más recientes desde el cuaternario, todo el terciario bien representado en nuestras cuencas terciarias del Duero y del Ebro, y luego tenemos una magnífica representación de la era secundaria, todo el Mesozoico, ¿no? Y aquí abajo esta columna representa esta zona ibérica, todo el Paleozoico, tenemos una buena representación también, ¿no? Nos faltarían rocas ígneas que tienen por aquí, por Galicia, por el sistema central, todos estos granitos. Pero no nos podemos quejar porque, como pueden ver aquí en este mapa ya editado por la Asociación Geocientífica de Burgos, tenemos todo el Mesozoico, gran parte del Paleozoico y bien representado el terciario, ¿no? Eso nos da esa riqueza geológica, lo que llamamos la geodiversidad. Este concepto que lo que tiene en cuenta es el número y variedad de los elementos geológicos que hay en un lugar. Nosotros tenemos riqueza estructural por todos los plegamientos que hay aquí en el Cantábrico, toda la zona también de la demanda, toda la orogenia arcínica que afecta a los materiales, a los relieves de la demanda, y toda la alpina que afecta también a las loras, a las merindades y todo el norte y, por supuesto, también a la demanda, ¿no? Tenemos formas del relieve, tenemos riqueza mineral, numerosos minerales metálicos, no metálicos, industriales, icnitas en la zona de Salas de los Infantes y gran riqueza también en fósiles de dinosaurios. De esto ya hablamos en la charla anterior, y luego ya los paisajes de páramos, miocenos, que también tienen su interés, ¿no? El patrimonio minero de Burgos es inmenso. Aquí tenemos algunos ejemplos. Esto incluye todas las labores mineras, tanto de interior como de exterior, y sus inmuebles. Muebles e inmuebles, documentos, instalaciones, todo lo vinculado a ese yacimiento. Tenemos la riqueza del patrimonio la singularidad del petróleo en Ayoluengo, que somos el único lugar en tierra firme aquí en Europa occidental donde hay petróleo en tierra firme.
También las salinas de Poza, con sus hojitas, que también tienen interés, aunque no han sido, gracias a Dios, explotadas industrialmente recientemente. Olmos de Atapuerca, pero bueno, tenemos las calizas de Ontoria, que hablaremos de ellas. En Fuentenebro, aquí en el sur, las pegmatitas de Fuentenebro, también singulares, estas rocas filonianas, ¿no?, de origen ígneo, y toda la minería de metálica y energética del carbón en la demanda, ¿no? Bueno, aquí en nuestra publicación de la asociación, hemos hecho esta labor desde la asociación, aunque ahora ya el IFGE, vamos a comentar luego, que el Instituto Geológico y Minero de España ya tiene una base de datos propia muy, muy intensa, también muy importante. Esta es la labor que hicimos desde la asociación, identificando estos 49 puntos de interés, ¿no?, lugares de interés, que pueden consultar en nuestra página web, la asociación geocientífica de burgos.com, ¿no? También fruto de este trabajo surgió este libro, gracias a la Diputación de Burgos, el libro que es nuestra referencia, Lugares de Interés Geológico de Burgos, que por supuesto recomiendo que lo compren. Gran parte de esta información la tenemos aquí en la página web de nuestra asociación. Simplemente tecleando Asociación Geocientífica aquí en Google, nos vincula a la página web, donde pueden descargar en formato PDF todos estos trípticos que hemos editado hasta la fecha, 24, con ayuda, como comentó, de la Diputación de Burgos. Este es el primero de ellos, el del desfiladero a la Yecla, de la que vamos a hablar hoy. En la anterior charla, en julio, pues hablé principalmente de estos puntos de interés geológico de categoría internacional que tenemos en la provincia de Burgos, ¿no? El Diapiro de Poza de la Sal, las Equinitas de Salas de los Infantes, de dinosaurios y sus restos fósiles, el complejo cárstico de Jogoreña, los yacimientos de Atapuerca y los fósiles de Castrillo del Val. Un poco con menos ahínco, pasé por encima de estos otros de categoría nacional, que hoy me voy a detener un poco más en algunos de ellos, y luego ya comentaremos algunos de estos de categoría regional también, ¿no? Pero como les digo, tenemos 49 puntos, o sea que podríamos seguir hablando otras dos charlas más, si quisiéramos incidir un poco pormenorizadamente en cada uno de ellos, ¿no? Aquí simplemente estos son los cinco que pueden, los cinco trípticos de la asociación, más la mención que hice del Geoparque de las Loras, el Geoparque de UNESCO, Geoparque Internacional. Los pueden descargar de nuestra página, pueden revisar la grabación de la anterior charla y no me voy a detener mucho más en ello, ¿no? Y en estos de categoría nacional, pues hoy sí que vamos a hablar un poquito más, algunos detalles que no hablamos de la otra vez, por el interés que tienen, ¿no? El desfiladero de la Yecla, con este nos estrenamos en la asociación, conocida por todos, ¿no? Recientemente se ha hecho una intervención para prolongar esas pasarelas visitables que atraen a tanto público y hacer un sendero que llega hasta el pueblo, ¿no?, de Silos. Aquí esta estampa simplemente ya es bella por sí misma, ¿no?, tanto por la propia naturaleza como por esta intervención humana que tiene estos túneles que a los que nos dedicamos a la ingeniería civil nos encanta ver la estabilidad, lo noble que es esta roca cuando la taladras y se comporta de una manera estable, sin necesidad de entibamientos, ni sostenimientos, ni nada. El origen de la Yecla es una fractura, como vamos a ver ahora en el mapa, una fractura por la que el agua fue socavando a lo largo de los años, fue disolviendo la roca a favor de esa fractura y generando esta angosta, este desfiladero angosto, que en algunos sitios tiene apenas un metro de separación y llega a tener 100 metros de altura, ¿no? Esta es la fisura vista desde el mapa geológico de España, así es como la ha cartografiado el IFME, con esta línea negra que vemos aquí. Son unas calizas que ponen aquí, veis, desde el Jurásico
superior, estas de color azulito, nos vamos abriendo paso por este cañón a estos números que pone aquí 13-14, que como ven en la diapositiva son calizas del Cretácico superior, ¿no? Tienen 90 millones de años de origen marino. Esta fracturación es visible en el entorno de la Yecla. Este es el talud que da justo inmediatamente paso al túnel, antes del túnel, y aquí se puede ver la disposición de los estratos. Esta es la estratificación, que es casi vertical, como pueden ver aquí, unos 70 grados de buzamiento en el mapa del IGME. Aquí ven que hay estos buzamientos, son los que nos representan. Aquí ponen, en este punto donde se tomó la medida, pone 30 grados hacia el norte. Aquí no hay dato de buzamiento, simplemente que buza al norte. Pues eso es lo que vemos aquí, ¿no? Este buzamiento hacia el norte. Y aquí se ve una de las fallas, de las muchas fallas que hay por ahí. No sé si la adivinan. Esta es la fractura con un pequeño desplazamiento aquí centimétrico, ¿no? El bloque de arriba se ha desplazado hacia abajo a favor de la falla, ¿no? Es un movimiento gravitatorio o normal, ¿no? Este estrato, como ven, ha perdido la continuidad al llegar a este plano y habría que parar un salto hasta aquí. Bueno, pues esta es una de las pequeñas fallas asociadas a esa tectónica que fracturó el macizo aquí en la zona de la Yecla. Una de las principales, aquí se ve otra aquí abajo, con este desplazamiento. Una de las cuales es la responsable del origen del desfiladero, ¿no? ¿Por qué es tan angosta esta garganta? Pues bueno, el origen es el típico origen fluvial en rocas carbonatadas de cualquier cañón de este tipo. Lo que pasa es que en este caso no se ha detenido la disolución, no ha habido ningún estrato que frene el avance en la percolación del agua y que acumule el agua en un lugar determinado para generar una disolución suficientemente grande como para hacer una cueva grande, ¿no? Aquí la disolución pues ha percolado desde arriba hacia abajo. Inicialmente este agua tiene un camino subterráneo, pero se va disolviendo la roca, se van formando estas simas, que luego son pequeñas dolinas, úbalas, y cuando se conectan entre sí llegan hasta la superficie formando cañones. Esto avanza pues hasta la zona badosa, donde llega la zona de saturación del agua dentro del macizo, ¿no? Según se va encajando el río, queda abandonada estas zonas que inicialmente eran estaban ocupadas por el agua y ya queda subaérea. Ese mismo fenómeno es el que ha originado el cañón del Ebro. Es un cañón totalmente diferente, mucho más grande, mucho más abierto, espectacular también, con una profundidad, una erosión que profundiza aquí en algunos cientos metros, con estas paredes verticales, subverticales, en las zonas donde hay calizas, alternando con cuestas donde hay margas, ¿no? Aquí tenemos la estampa de Meja el Castillo, ¿no? en esta imagen, que la veremos más a continuación. En Pesquera del Ebro, en este lugar, el cañón ya del Ebro se adquiere una categoría magnífica, ¿no? Pero, como siempre, este agua que vemos ahora ahí en el fondo del cauce, este tuvo episodios en los que estuvo más somero el cauce subterráneo del río, antes de desmantelarse todo esto, de producirse todo el desmantelamiento del estrato de la caliza. Esta caliza turoniense, santoniense, ¿no? Del Cretácico superior, que tiene esta gran potencia en estos lugares, era un mar cálido del Cretácico superior, lo que teníamos aquí. Esto estaba a la altura del mar, ahora está aquí a 1000 metros de altura casi por el efecto de la orogenia alpina, ¿no? Todas estas aguas de lluvia han percolado y la roca cada vez engrandeciendo, agrandando las cavidades hasta generar grandes cavidades subterráneas que colapsan, se unen entre sí y forman un cañón, ¿no? Y continuará hacia abajo una vez que este nivel impermeable de marga sobre el que circula ahora el agua del río se erosione y pueda seguir hacia abajo, si hay calizas, continuará percolando y ganará profundidad el río, porque su nivel de base, que es el Mediterráneo, está a una cota todavía muy, muy, muy baja con respecto a este punto, ¿no?
¿Veis con esta foto espectacular de Urbaneja el Castillo? Pues podemos apreciar estos meandros tan sinuosos, tan tortuosos que hay en estos lugares y la cornisa, ¿no? La belleza de este cañón con este encajamiento, con estas cornisas verticales de caliza, con esta potencia tan, tan magnífica que vemos aquí. Este agua circula a favor de las fracturas, igual que ha pasado en la Yecla, ¿no? ¿Por qué el río toma estas direcciones y hace estas direcciones? Porque va a favor de la tectónica, ¿no? En rocas calizas, la disolución, el agua avanza a favor de donde hay permeabilidad, que es una permeabilidad secundaria por fracturación, ¿no? Porque inicialmente una caliza pues tiene su porosidad, pero es impermeable porque esos poros no están conectados. Lo que hace que sea muy permeable es la fracturación, ¿no? Y luego, posteriormente, la disolución. Bueno, tenemos también esta cornisa con estas casas colgadas aquí en Urbaneja de Castillo con sus tobas. Estas tobas es un paisaje activo de creación de toba o travertino, ¿no? Toba caliza. Aquí tenemos un ejemplo espectacular en Urbaneja de un frente activo en esta zona ya exocárstica, ¿no? Donde el agua que ha entrado aguas arriba en la zona de Briera, ¿no? Por arriba el agua percolea en el páramo, disuelve la roca y en estos puntos donde hay surgencias de agua, el ciclo, la disolución del carbonato de calcio de la roca, pues es reversible y vuelve a precipitar, ¿no? ¿Dónde precipita? Pues en este caso, como ven, en el musgo, la vegetación que hay por aquí, ¿no? Este es un ejemplo precioso. Si nos acercamos, vemos, podríamos tocar que el carbonato ya se está depositando en el musgo. Y es un sistema activo de construcción de un frente tobáceo, ¿no? En esta cascada. Todo esto que vemos aquí por aquí, el pueblo mismo, estas casas que vemos aquí arriba, están apoyadas en tobas antiguas, tobas de lugares donde el río igual circulaba aquí hace 5 millones de años, 3 millones de años, ¿no? Y generó este otro frente de tobas calcáreas, ¿no? Actualmente, esta cueva, pues el curso ha cambiado y está generando este nuevo frente, ¿no? Que será abandonado en el futuro y nos dejará pues esta estampa, ¿no? La misma que vemos en otros puntos. Son escalonados por el efecto este de embalsado que hacen esta roca travertínica o tobácea, ¿no? En Sierra Salvada también es un lugar espectacular, único en la península, ¿no? Tenemos este salto de agua, una caída vertical de 220 metros, un frente vertical también que es estable. Por eso decimos que las calizas son unas rocas nobles que se comportan de una manera óptima aquí en ingeniería, porque ven, aquí tienen un frente vertical, una excavación vertical de 200 metros y esto se mantiene estable por miles de años. Alguna caída de bloques hay, lógicamente, pero se mantiene en general estable sin riesgo, ¿no? Sin riesgo del conjunto, de que el conjunto sufra un deslizamiento, ¿no? En este salto del Nervión, precioso, 222 metros, también en las mismas calizas que veíamos antes, que tienen, las ponemos estos nombres, estas edades, los geólogos coniaciense, campaniense, estas, que al final son Cretácico superior, todo ese mar cálido que comentábamos, ¿no? Con estos escarpes magníficos también que nos da la Sierra Salvada, en estos relieves monoclinales, que es un relieve monoclinal, es como que estamos... Monoclinal es una sola inclinación, ¿no? Es un estrato que tiene una inclinación constante y homogénea en una sola dirección, es decir, estamos en el flanco de un pliegue. Bueno, estoy pasando un poco rápido porque esto ya lo comenté en la charla anterior. Aquí sí que me voy a detener un poquito más porque dedicamos un geolodía, perdón, aquí a las lagunas glaciares de Neila. Es un ejemplo magnífico también de glaciarismo de la península ibérica, de la zona de la demanda, y tiene una singularidad que no se puede observar en otros lugares, ¿no? Dedicamos el geolodía del año 21 pasado
y el del 20, que con la pandemia se tuvo que hacer online, pues se repitió presencial el 21. Pueden descargar la guía del Geolodía aquí en la dirección de la página web de Geolodía, que está muy bien explicada. Y en esta fotografía que vemos aquí, que desde el aire, pues, cuando hacemos la visita aquí a las lagunas, mucha gente no ve gran cosa, ¿no? Pues un poquito de agua, tal, el agua, la gracia del agua, de la vegetación. Pero en esta vista aérea se aprecia aquí que en toda su magnitud los circos glaciares, ¿no? Los lugares donde se acumulaba la masa de hielo aquí, durante el glaciarismo, ¿no? Este glaciarismo de esos 20.000 años, ¿no? Cuando todo esto estaba ocupado por hielo y aquí los neveros, la nieve del invierno no se deshacía en verano, acumulaba, iba acumulando, compactando y generando esta erosión en los circos glaciares. También podemos ver aquí las morrenas glaciares, los cierres de las morrenas, ¿no? Y luego la lengua del glaciar y cómo todo esto fue erosionándose, este frente se fue erosionando a lo largo de la actividad durante los años que estuvo activo aquí el glaciarismo. En esta imagen, que la pueden descargar también de la guía del Geolodía, se ve qué es lo que le hace especial a este lugar, ¿no? Y es que tenemos circos glaciares escalonados debido a este nivel de aquí amarillo que vemos, geológicamente se ha representado con este color amarillo, que es lo que llamamos el grupo Urbión, ¿no? Que son unos conglomerados silíceos muy duros que generan este escarpe, ven ahí las curvas de nivel, lo apretaditas que están, y que generan como dos niveles de lagunas, ¿no? Unas lagunas en la zona alta por encima de ese escarpe y otras por debajo, ¿no? La laguna negra, la larga, la de los patos, estas están por encima, y luego debajo de este escarpe tenemos otros niveles de lagunas, ¿no? También de origen glacial, ¿no? Con esta forma de semicircular típica, vista desde el aire. ¿No? Igual con esta imagen, con esta reconstrucción que hizo nuestro compañero Luis Ismael Ortega en la asociación, se aprecia un poquito mejor lo que veríamos aquí si retrocedemos en el tiempo, ¿no? Y nos encontramos en los glaciares en actividad, en sus procesos activos. Aquí arriba están las lagunas, los circos glaciares de las lagunas de Negra y Larga. Aquí está la de los Patos. Este es el nivel este de conglomerado del grupo Urbión que he mencionado, que da este escape duro, muy duro de erosionar debido a esa naturaleza cuarcítica de ese conglomerado. Y genera este escape con otro nivel aterrazado más abajo, donde está la Laguna de las Cascadas y otras lagunas menores que hay por ahí, ¿no? Pues así igual se interpreta mejor esta imagen que hemos visto antes. Las lagunas de Nila tienen también esta peculiaridad del glaciarismo, que son las barbas glaciares, ¿no? Las barbas glaciares con V son sedimentos que son como un código de barras que ven aquí, una capita oscura que se deposita durante el invierno y una capita clara, de color claro, de gravas, arena fina, algo de limo que se deposita durante el deshielo en verano. De tal manera que podemos contar los años, esto es un sistema de datación del tiempo geológico con edades absolutas, porque podemos retroceder en el tiempo como cuando contamos los anillos de los árboles, ¿no? Desde la época actual o los últimos episodios del glaciarismo, podemos ir retrocediendo en el tiempo y contando los años, porque cada par de estratillos, claro y oscuro, es un año. También hay diatomeas, depósitos de diatomeas. Las diatomeas son estas algas, unas algas microscópicas con esqueleto silíceo, ¿no? Que son muy útiles para el estudio del paleoecológico de los ambientes sedimentarios. Y nada, les invito a que vayan al parque, disfruten con la guía del Geolodía y podrán ver otras cosas que habitualmente no se ven. Estos cierres de morrenas, una morrena, son estas acumulaciones aquí de rocas de todo tipo de granulometría que viajan juntas, y eso solo lo puede hacer un glaciar, que es como una cinta transportadora, que es un medio que te transporta juntos un bloque de varias toneladas, de varios metros cúbicos y una partícula de arcilla juntas, ¿no?
El agua y el viento, que son otros medios de transporte, esos granos seleccionan bien. Entonces te separan las partículas. Lo más grueso se queda atrás, en la zona donde necesitas más energía para llevarlo, y lo más fino es arrastrado más lejos. Pero aquí los glaciares, como está congelado, es una legua congelada. Esto que vemos aquí al fondo es una gran morrena, estos cierres morrénicos de los lagos, donde está todo mezclado, ¿no? Lo llamamos tillitas, este tipo de depósitos, ¿no? ¿Se puede deducir el espesor que podría conseguir la laguna, los tipos de la laguna? El espesor de hielo se estima así por las hombreras que hay, se calcula por hasta dónde llega la erosión, ¿no? Por estas hombreras que hay aquí, estos escarpes, donde hay este cambio de pendiente, esto que llamamos hombrera o este cambio de pendiente, hasta ahí llegaría hasta este punto, ¿no? Llegaría el hielo. Cuando hay un valle afectado por hielo aquí en estos valles, hasta donde hay este cambio de pendiente, esas sombreras, hasta ahí llegó el hielo. Se nota muy bien por la forma de U del fondo que deja la lengua del hielo. Sí, pues aquí le pues, Ismael Ortega lo calculó y serían pues estos ciento y pico metros que tenemos aquí, o 200 metros en el punto máximo que puede haber aquí en la Laguna Negra y en la Lava. Bueno, pasamos a las loras. Esto también hablamos un poquito. Tenemos aquí, hay que ir al Geoparque de las Loras para que nos cuenten este fenómeno geomorfológico que es la formación de loras, de estas panameras que tenemos en el norte de la provincia de Burgos, norte, y también en el sur, en la zona de Carazo y de las Mamblas, la Sierra de las Mamblas. Con la singularidad del petróleo, que por supuesto hay que mencionar. Es el primer campo petrolífero aquí descubierto en la península. Ya han conocido hace 53 años, durante 53 años se han explotado. Se pueden consultar en YouTube el documental del Oro Negro, que es una maravilla. Y en el 2017 terminó la concesión, no fue renovada por cuestiones de la transición ecológica, esto que ya no permiten explorar ni explotar hidrocarburos en la península ibérica, en España. Y esto ya se ha desmantelado. Pero tenemos el recuerdo, ¿no? Este recuerdo de que nos sentíamos en Texas aquí en el año 64 cuando brotó la primera gota de petróleo. Y tenemos estas estampas magníficas, ¿no? Bueno, esta es la imagen de la fotografía aérea aquí con los pocitos que vemos aquí, estas partículas que se ven por aquí, los caminitos que llegan a cada pozo, de los numerosos pozos que tuvimos, actualmente ya pues solo quedan 8 en pie. La empresa trató de desmantelarlo y venderlo a modo de chatarra a todos los caballitos, que es lo que da el paisaje singular aquí a la zona. En el año 2020 se paró este desmantelamiento y ya por fin en el año 2022, en marzo, lo han declarado bien de interés cultural. Se quería haber conservado esta chatarra aquí a modo de muestra de lo que hace el ser humano, ¿no? De la codicia, para, en vez de mantener nuestro patrimonio geológico y minero aquí, de esta singularidad que teníamos en Burgos, la empresa decidió venderlo por chatarra. Y se quería conservar esto así como un testimonio, pero resulta que también hace poco, hace un par de meses, desapareció todo esto. Llegaron con unos camiones y casi todo lo que pudieron se lo llevaron también. No se sabe, pero bueno. Al menos hemos conservado algunos de esos caballitos. Podemos observar aquí este del Museo del Petróleo, que es una visita totalmente recomendable, ¿no? Y bueno, y las loras, este es un poco el paisaje que vemos aquí en la zona de las loras, ¿no? Estos altiplanos, estas zonas planas que obedecen a antiguos, la zona del fondo sinclinal de un relieve plegado,
con un plegamiento de oro, producido por la orogenia alpina, y nos origina estos páramos, estas loras o páramos que nos dan este paisaje tan característico, ¿no? Esto es Fuente Odra, con, como siempre, este es el paisaje, una de los bocetos que hace nuestro compañero Luis Ismael Ortega, donde representa pues el escarpe y las cuestas, ¿no? La zona de cuestas, esta zona blandita de las margas, y esta del escarpe vertical de las calizas, del Cretácico superior. Ven esta forma de barco que tiene aquí la Peña Amaya vista desde el aire. Realmente es ahora mismo es un relieve positivo, pues un relieve inverso, llamamos, ¿no? Porque las zonas altas son lo que eran las zonas bajas de los sinclinales. Y los anticlinales, que es el que nos falta aquí, ha sido desmantelado y erosionado completamente, ¿no? Esto es lo que llamamos un relieve inverso, ¿no? Esta que vemos aquí, el fondo del sinclinal, es lo que ahora mismo forma los páramos. Los fondos de nuestros valles es lo que anteriormente, antes del desmantelamiento, eran los anticlinales, las zonas altas, ¿no? En muchas ocasiones vemos simplemente uno de los flancos de ese pliegue, ¿no? Pero podemos imaginar, con la imaginación, vemos la continuidad que tenía esto aquí, hacer un anticlinal y un sinclinal por el otro lado. Como en esta fotografía que he puesto en alguna otra ocasión, donde vemos esta curvatura que tiene aquí la Peña Maya, obedece al plegamiento, ¿no? A ese fondo sinclinal que hubo aquí en su momento, antes de que todo este material por aquí, de los flancos, de los laterales, desapareciera por la erosión. ¿Vale? Esta es las formas típicas. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? Pues porque en las zonas del anticlinal, como vemos aquí, es donde tenemos esta tracción, estas fracturas de tracción, que lo que hacen es como separar la roca, como romperla, ¿no? Y por aquí es mucho más fácil atacar, meteorizar y erosionar la roca en las crestas que por los valles sinclinales, ¿no? Entonces, lo primero que se erosiona, que se desmantela, siempre es las crestas, ¿no? Porque a favor de estas aberturas, estas grietas de tensión, ahí es donde progresa rápidamente la disolución del agua, ¿no? Entonces, este efecto tectónico es el que causa este paisaje tan típico, ¿no? Vamos a ver el diapiro del Valle de Mena, también muy interesante desde el punto de vista geomorfológico y estructural, porque tenemos un gran diapiro. Es más singular el de Poza de la Sal porque es más pequeñito, pero los mismos fenómenos asociados al diapirismo que vemos en Poza lo podemos ver aquí a lo grande en el diapiro de Mena. El Valle de Mena es el fondo vaciado de este gran diapiro, ¿no? Y podemos ver aquí, en todo el perímetro, parece también como que fuera un gran cráter, igual que el de Poza de la Sal, ¿no? Solo que este tiene un diámetro de 8 o 9 kilómetros y el de Poza de la Sal tiene un kilómetro y medio, ¿no? Es mucho más recogidito, y dando un paseo, pues podemos observar todos estos fenómenos asociados al diapirismo. Visto desde el aire, esto es un diapiro, ¿no? Un diapiro es un ascenso gravitacional de un material, en este caso es unas arcillas con sal y con cloruros, con halita, que al tener menos densidad que las rocas que tiene encima, asciende como si fuera una burbuja de aire dentro del agua, asciende hasta reequilibrarse con la presión litostática y que se detiene ese ascenso, esa fuerza ascensional, ¿no? Visto desde el aire, siempre tienen esta forma circular, que es como una chimenea que la cortamos y la hacemos una sección horizontal. Y visto de perfil, en este caso es un diapiro que lleva a tener una forma de champiñón, que llamamos, nos falta toda la parte de arriba, pero vemos que los flancos, este contacto mecánico, este contacto tectónico, es como un embudo, ¿no? Le faltaría la parte de arriba del hongo, que se ha erosionado, ¿no? Bueno, podemos ver aquí en la peña, en el monte de la peña, podemos ver cómo estos estratos han sido arrastrados. Originalmente era un páramo horizontal.
en el ascenso de este material le arrastró y lo deformó. Entonces, en el contacto con el diapiro, las capas están inclinadas, como vemos aquí en todo el círculo, especialmente aquí en la peña. Lo podemos ver en este diagrama de aquí abajo, cómo han sido los estratos arrastrados, deformados hacia la parte de arriba, ¿no? Llegando a estar en algunos sitios hasta verticales o invertidos, ¿no? Esto también lo vemos en Poza de la Sal. El castillo de Poza de la Sal está en estratos verticales o casi casi hasta invertidos, ¿no? Por este efecto de la salida del diapiro. Entonces, como les digo, es muy parecido al del Poza de la Sal, este diapiro, pero a lo grande, ¿no? También con sus ofitas, el arrastre de rocas, de ofitas, de otras rocas, que en su camino ascensional, roca alóctona de esta, que fue arrastrado y ha llegado hasta la superficie y continúa por ahí abajo, ¿no? Hay numerosos afloramientos de ofita que es explotada en lo que tenemos aquí como el número 2, ¿no? Sí, el número 2 son las ofitas, lo que veis por aquí, todo esto. Es muy interesante ver estas fracturas radiales asociadas siempre a los diapiros, ¿veis? Siempre hay fracturas radiales asociadas al diapiro. El borde del diapiro arrastrado y plegado hacia la superficie, ¿no? Y luego, pues, el paisaje, paisajísticamente, es espectacular, ¿no? Este cráter aquí, de origen diapírico, con toda esta roca, esta caliza, la misma caliza santoniense, cenomaniense, que estamos hablando del Cretácico superior, por aquí, deformada y que hace, acota todo el perímetro, ¿no? Las ofitas viene de ofidio, ¿no? Esta roca tiene el aspecto de la piel de una serpiente, de un lagarto. Es un color verde oscuro, casi negro, una roca subvolcánica, parecida al basalto, que es toda la peña negra que hay en el centro del diapiro de Poza, y aquí distribuida por ahí también, tiene este color característico. Si la vemos, no podría, si me dais una ofita, yo no sabría muy bien si es ofita o si es una andesita, o podría ser, bueno, un basalto. ¿Cómo lo sé? Pues porque me tienes que decir de dónde la has sacado, ¿no? Si lo veo al microscopio, sí, aquí hay una cosa que es única, ¿no? Que es la textura ofítica, que llamamos, que son grandes cristales de piroxeno con tablitas de plagioclasa de calcio por aquí dentro. Esto que vemos así con estas formas rectangulares es la plagioclasa, el feldespato, plagioclasa de calcio. Y esto que vemos de aquí en marrón es la ofita, un gran cristal de ofita con inclusiones dentro equigranulares de plagioclasa, ¿no? ¿Veis? Vista en luz polarizada, lo vemos así, de colores mucho más vivos, el piroxeno, la ofita, ¿no? Ese color azul es un cristal, este otro de aquí naranja es otro cristal, y veis por ahí distribuida con una granulometría uniforme el feldespato, ¿no? Esta es una de las explotaciones de las múltiples que hay. No está en el Valle Mena, esta está en Salinillas de Bureba, pero aquí ven el aprovechamiento que se hace de la ofita, ¿no? Y diapiros como el de Valle de Mena, que lo tenemos aquí, y como el de Poza de la Sal, que lo tenemos aquí, hay por toda la cornisa cantábrica, desde la zona de los páramos burgaleses hasta toda la zona de Álava e incluso hasta Pamplona, llegamos a tener grandes diapiros, ¿no? El más famoso de aquí es el de las salinas de Añana, que son visitables también y lo tienen muy bien montado, ¿no? Las salinas de Añana, el Valle de Mena y aquí abajo pequeñito el de Poza de la Sal. Bueno, aquí tenemos los árboles fósiles de acinas, también visita recomendable, ahora con la red de museos vivos, te tienes acceso, que pides un código y tienes acceso para poder visitarlo con la familia o con amigos. Y bueno, tiene la singularidad de estos árboles que, claro, aquí les han colocado en esta posición, pero se encuentran tumbados y fragmentados, que es este xilópalo también conservado, que con estas secciones que podemos observar, que abunda por toda la zona, salas de los infantes, en Acinas, en Castrillo, en La Reina, incluso estos huecos que dejaron los troncos de los árboles cuando se pudren, dejan
fosilizado esto, que es lo que llaman ahí, esa cueva de los moros. Este es el árbol fósil número 2 también, de este bosque que hubo aquí en el, hace 200 millones de años, ¿no? En el Cretácico inferior, durante el Cretácico inferior, en los bosques que había aquí en esta zona de la península. Bueno, pues se han puesto una serie de árboles distribuidos por el pueblo, se recomienda la visita. Y, por supuesto, hacer mención a este, al de Castillo de la Reina, expuesto en el Museo Provincial de Burgos, ¿no? El xilópalo es simplemente esto, esta madera fosilizada que está compuesta por jaspe, calcedonia, por ópalo en ocasiones. Es simplemente una sílice, un gel de sílice que sustituye las células de la madera, molécula a molécula, y dejándonos luego impreso el leño del el leño que tenía el árbol, el arbusto o la planta, ¿no? De fosilizado con una precisión magnífica. Y bueno, vamos a pasar aquí a otros puntos de interés de menor relevancia. Vamos a ver estos puntos de categoría regional. No todos, pero sí algunos de ellos, ¿no? Por su belleza paisajística y también por su singularidad geológica en su formación. Este es el de Puente Dei, el puente natural de Puente Dei. Es un relicto que tenemos aquí de una antigua formación kárstica, ¿no? de una antigua cueva, que de momento queda en pie este árbol, ¿no? Esto es una cavidad subterránea que va colapsando el techo, por el efecto de la disolución va creciendo, va colapsando el techo y va quedando un cañón abierto como el cañón del Ebro que hemos visto anteriormente. Aquí todavía pues queda este relicto que en el futuro, pues esto dentro de algunos cientos de miles de años, pues acabará cayendo, ¿no? Es un lugar de interés, un punto de interés, un lugar de interés simplemente por la singularidad de esta y por las dimensiones, que es una cavidad enorme, ¿no? Puente Dei está aquí al oeste de Villacayo, siguiendo el río Nela. Está en una zona monoclinal también que llamamos, como veis, estamos en el flanco de este anticlinal de Soncillo, en el flanco norte del anticlinal de Soncillo, que coincide con el flanco sur del sinclinal de Villacayo, ¿no? Todo este estrato está en esta inclinación hacia el norte, que es lo que podemos ver aquí en la inclinación de esta capa, ¿no? Por eso vemos estos relieves en cuestas. Este es un lugar excepcional para ver este relieve en cuestas, Ojo Guareña también, donde vemos las cuestas, el relieve monoclinal con las capas inclinadas y la erosión del frente de la caliza vertical y las cuestas de las margas con menor pendiente. En Orbaneja el Castillo, por ejemplo, no pasa porque no es monoclinal, está horizontal. Y tendríamos un paisaje similar, pero difiere por la estructura geológica que tenemos en el subsuelo. En Orbaneja tenemos un relieve horizontal, por lo tanto, todas las capas mantienen su posición original y tenemos este aspecto ruiniforme así de muelas, ¿no? Sin embargo, aquí veis las cuestas. Al estar es la misma roca, pero aquí está inclinada en la zona de Puente Dei, ¿no? y Ojo Guareña. Y eso es lo que hace que tengamos este otro sustrato, esta otra morfología geológica tan diferente, ¿no? Así, a grosso modo, el puente natural de aquí del río Nela se ha producido por el abandono de un antiguo meandro, cuando el río iba aquí en una zona más superficial, cuando iba varios metros por encima de su cauce actual. El río originalmente hacía aquí un meandro, como ven, que fue abandonado, el agua inició aquí un curso subterráneo, fue disolviendo la roca y agrandando el cañón que ahora mismo tenemos aquí del río Nela, ¿no? En la zona de Puente Dei. Y lo único que todavía no ha colapsado de aquellas cavidades subterráneas es el puente que queda en el pueblo, ¿no? Visto así en bloque diagrama, esto es lo que tenemos, ¿no? Un río que hacía aquí un meandro llega un momento en el cual encuentra un lugar porque puede percolar en la roca caliza y abandona el curso superficial, inicia un curso subterráneo, se van produciendo estas simas
por la disolución de la roca, simas, dolinas, uva, las que van conectando entre sí las cavidades por el colapso del techo, y finalmente esto es lo que podemos observar ahora mismo, ¿no? Un meandro abandonado al otro lado de la carretera y un curso subterráneo que es el predominante en los últimos 5 millones de años, que es el que ha dado origen a este paisaje, ¿no? Bueno, sus dimensiones son magníficas, ¿no? Porque tiene esos 34 metros de ancho y 15 metros de alto. Es una sala enorme, ¿no? Una vez más, agradecemos la nobleza de esta roca de la caliza, porque esta estabilidad natural que tiene esta roca no la tienen otros materiales, ¿no? Y al ser tan estable, nos permite contemplar estos paisajes. De cómo se llega a estos cañones, al Cañón del Ebro, tenemos un ejemplo estupendo aquí en el Valle Ciego de Vasconcillos del Tozo, ¿no? Aquí tenemos un cañón en formación. Hay pocos lugares en el mundo donde se vean cañones en formación, como el Cañón del Ebro, en su etapa juvenil, ¿no? Es un valle ciego, tiene esta singularidad, el río ahora mismo, en vez de salir desde esta forma de fondo saco que tienen estos valles, de fluir desde el interior del fondo de saco hasta afuera, el agua llega aquí y aquí desaparece, porque hay un sumidero, ¿no? Hay un sumidero y entra en curso subterráneo el agua, ¿no? Este es el sumidero del río Hurón, que es rebautizado con el nombre de Rudrón al otro lado, ¿no? En su salida en Barrio Panizales. Estos Vasconcillos del Tozo y estos Barrio Panizales. El curso subterráneo del agua, veis, aquí va superficial. Inicialmente este río desaguaba hacia el sur, ahora desagua hacia el norte. Tiene este curso subterráneo hasta que llega aquí a Barrio Panizares, aquí. Aquí exactamente, en esta fuente, es donde mana, ¿no? Y es visitable, ¿no? La Universidad de Burgos hace una excursión con el Servicio de Deportes cuando hace buen tiempo. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Pues eso, los procesos de disolución interna de la roca, que poco a poco, a favor de una fractura, esto es una fractura, que poco a poco va colapsando el techo y va formando estas dolinas que vemos aquí en superficie y que finalmente generará, pues, un cañón, ¿no? ¿Veis? Esto es un colapso de una dolina, este es otro, que se ven superficialmente. A esto le llaman el ventanón, el puente del diablo, o el ventanón, otro puente natural que hay aquí, como el de Puente Dey. Esto le llaman también la patada del cisne, ¿no? Hay una leyenda aquí de Babieca y tal. Pero geomorfológicamente lo interesante de esto es que veis que algún día todo esto colapsará. Estos techos de estas cavidades subterráneas colapsarán y tendremos aquí un cañón parecido o igual que el que tenemos en el Ebro, ¿no? Esta es la entrada a la cueva de Vasconcillos. Esta es la visual que tenemos desde la parte alta de la cueva y esto es lo que nos podemos encontrar dentro, ¿no? Esto poco a poco irá progresando, el cauce del río se va encajando, se va haciendo una cavidad cada vez más grande y al final este techo colapsa, ¿no? Este es el ventanón o el puente del diablo, ¿no? Veis, muchísimo más estilizado que el de Puente Dey, que algún día colapsará y caerá, ¿no? Es un puente natural también, originado por este estrato de roca caliza cretácica, ¿no? Es que bonito, un sitio desde luego para visitar, ¿no? Y esta gran úbala, esta conexión de varias dolinas que tenemos aquí. Pues eso es lo que os digo, dentro de unos millones de años, esto es lo que veremos en ese lugar, un gran cañón desarrollado como en el Ebro, ¿no? Bueno, aquí tenemos pesquera del Ebro. En cualquiera de estos lugares, Quintanilla, Escalada, podemos contemplar esa maravilla, ¿no? Esa belleza. Y como he comentado, siempre la tectónica es la que genera el lugar preferente por el que va a ir el río, ¿no? Y se nos hacen estos meandros tan tortuosos porque hay fracturas que van en esta dirección, en oeste-sureste, y también hay fracturas que van en esta dirección, ¿no? Del noreste al suroeste. Esta es la vista aérea en la fotografía donde tenemos
estos meandros tan tortuosos que algún día también se cerrarán, ¿no? Y quedarán abandonados, igual que pasó en Puente de. Bueno, una imagen más de estos materiales cretácicos disueltos durante el Plioceno o Mioceno, ¿no? En los últimos 15 millones de años. A la vez que se levanta la península ibérica por el empuje de la orogenia alpina, el empuje de África, a la vez que se va levantando, toda la red fluvial se va encajando y va disolviendo la roca, ¿no? En Cobanera también tenemos otro punto de interés regional, es el Pozo Azul, ¿no? Todo el mundo pregunta por qué es azul, si tiene algo químico. No es ningún producto químico, ¿no? Es un efecto óptico por el movimiento del agua, ¿no? El movimiento del agua que de la surgente sale del interior de la cavidad hacia el exterior, filtra una parte del espectro, como cuando miramos al cielo. El cielo le vemos azul también por un efecto del electromagnético, ¿no? del filtrado de la luz, de la luz visible. Es una cueva que tiene una media de unos 10-15 metros de diámetro. Comenzó a explorarse en el año 64. El mejor sitio para informarse del Pozo Azul es la página web del grupo espeleológico Edelweiss, que os pongo aquí, que lo tienen toda recogida todos los procesos y los progresos de los últimos años, ¿no? Hasta la actualidad. Aquí están los espeleobuceadores y desde el año 64 hasta el año actual, pues cada año han ido progresando y cartografiando más y más y más cavidad, ¿no? Yo tenía aquí, para mí, el Jason Magnusson, este hombre, que es uno de los referentes en el espeleobuceo mundial. Solo han pasado de los primeros kilómetros aquí los buceadores extranjeros, los que españoles no ha habido ninguno, porque es una labor muy especializada esta del espeleobuceo, que requiere varios días de estancia en el interior de la cueva, ¿no? Aquí en el año 2009 llegaron a los 5.000 metros, superaron los 5.000 metros de cavidad explorada, después de 12 horas de inmersión, ¿no? Pero claro, lo han superado por creces, ¿no? Este era el modelo 3D desarrollado en el año 2009, con la entrada, este primer sifón, ¿no? Esta zona de cueva que está inundada, luego aquí lo que llaman la burbuja, esta zona subaérea donde puede subir a la superficie y respirar aire libre, y luego otra vez otro gran sifón hasta aquí, pero es que hoy en día se han encontrado hasta 5 sifones ya, ¿no? En la campaña del 2017 ya se han cartografiado un total de 13.755 metros. Este es el primer sifón, la burbuja, el segundo, este gran segundo sifón, hasta llegar aquí. Otro sifón y otros más pequeñitos, los tres últimos son más chiquitines, como ven aquí, ¿no? Por eso le llaman la cueva interminable, porque parece que no tiene fin, ¿no? No encuentran un lugar donde se termine la cueva. Así lo tituló el diario Burgos aquí en el año 2017. Y en el día 2019 la noticia es que estaban intentando buscar una alternativa a tener que entrar desde Cobanera y hacer todo este recorrido para llegar hasta aquí, que les lleva varios días, es muchísimo trabajo logístico, llevar todo el material hasta este lugar, hasta Tipperary, que es donde duermen, donde establecen su campamento, ¿no? Y luego desde aquí luego hacen sus expediciones internas a avanzar, a progresar con la exploración. Quisieron buscar un punto, el grupo espeleológico Edelweiss, junto con los espeleólogos ingleses, para a ver si había un acceso externo a las cuevas, ¿no? Pero no han tenido éxito, no han tenido suerte y no han podido conectar con la superficie estas zonas de aquí de Tipperary, ¿no? Tipperary es esto, ¿no? Esta foto que vemos aquí en el diario Burgos, esto es lo que llaman Tipperary, el campamento, esta zona subaérea,
donde duermen y donde pasan las horas en sus expediciones, ¿no? Y llegar todo, llevar todas estas bombonas, estos torpedos hasta aquí, que luego les ayudan en la exploración, pues es una labor que requiere de muchísima gente y muchísimo esfuerzo, ¿no? Bueno, para nosotros, que somos los mundanos que no nos podemos meter en la cueva, podemos disfrutar de este otro paisaje exocárstico externo, las agujas que hay aquí en Cobanera y que son siempre producto de la erosión, de estos relictos de esta caliza santoniense, que llamamos de 80 millones de años, calcarenitas, calizas dolomíticas, que nos dejan este paisaje como el que vemos en Orbanegel el Castillo, ¿no? De muelas, de arcuinas, de túmulos. Otro sitio singular para darse un paseo, pues, y que es difícil de encontrar, pues el sinclinal de Valdivielso y el anticlinal de la Tesla, ¿no? Esto es un relieve conforme, al revés de lo que vemos en las loras, aquí vemos un relieve conforme. ¿Qué quiere decir un relieve conforme? Pues que las zonas de los fondos de los inclinales coinciden con las zonas más deprimidas topográficamente, y las zonas de los anticlinales son las zonas más elevadas topográficamente, ¿no? Las cumbres. Aquí vemos la Sierra de la Tesla, aquí arriba, con este gran anticlinal. Aquí hay una pequeña cumbre, una pequeña erosión de esa zona del anticlinal, de la cumbre, y este es el sinclinal de Valdivielso, ¿eh? El Valle de Valdivielso. Visto geológicamente, pues este es el anticlinal de la Tesla, este lineamiento que vemos aquí, con esta erosión, esta cumbre que hay aquí en Tartales de los Montes, donde aflora el Triásico, lo que hay en el núcleo, y aquí tenemos todo el Valle de Valdivielso, que es va a favor de toda la charnela del plano axial este del sinclinal de Valdivielso, ¿no? Este dibujo que hizo el Centro de Profesores de Villarcayo y Medina lo representa muy bien lo que podemos ver, ¿no? Esta es la estampa que vemos en el valle, este gran fondo del Valle de Valdivielso sería esta representación de este bloque de diagrama, y este es el anticlinal de la Tesla. Este anticlinal es cortado por el desfiladero de los Ocinos, aquí en la carretera que va a Villarcayo, ¿no? Y podemos ver los flancos orientados hacia la derecha al inicio, en la zona de Valdenoceda, y orientados a la izquierda, con buzamiento a la izquierda, en la zona que da hacia Villarcayo, ¿no? Este es el desfiladero de los Ocinos, ¿no? La imagen que vemos aquí es desde allí, desde el norte hacia el sur. Este es el desfiladero, y lo bonito de esta foto es que se ve de manera completa el anticlinal de la Tesla. ¿Veis esta forma de A? Esta forma que tienen los estratos con forma de A. Este es el anticlinal de la Tesla, toda esta cumbre. Esta estampa invernal tan bonita con estas nieblas acumuladas ahí en el fondo es espectacular, ¿no? Aquí se ven los estratos que están inclinados hacia el valle, y los del otro lado de la Tesla están inclinados hacia nosotros, haciendo esa forma de U. Es lo que vemos aquí como relieve conforme, al revés de lo que veíamos en las loras, ¿no? Donde se ve un relieve invertido. ¿Qué es una pombe? Una pombe es esto, es la parte del anticlinal que está parcialmente erosionada, ¿no? A esto se les llama pombes. Para pombe estupenda, la olla de Huidobro, ¿no? Este es un lugar también digno de visitar, ¿no? Su propio nombre dice lo que es una olla, ¿no? Una olla es esta depresión, esta pombe que hay en este gran anticlinal. La olla de Huidobro está aquí entre Cobanera y Pesadas, ¿no? Aquí al norte del Valle de Seda. Esto es lo que podemos ver desde el aire, esta gran depresión de lo que era un gran anticlinal, ¿no? Un gran anticlinal, actualmente deprimido por la erosión, la denudación de la parte alta del anticlinal. ¿Qué tenemos de especial en este lugar? Pues varias cosas, ¿no? Aquí ven que es un anticlinal con dirección este oeste y ha sido parcialmente denudado, se conserva en su zona este y oeste, pero aquí en la zona de la erosión de la olla, de la combe, está erosionado y aflora su núcleo. Las arenas, este número 1, este número 2, son arenas y arcillas del Cretácico inferior.
¿Qué pasa en este lugar? Que están empapadas de petróleo en algunos lugares y también hay mineralización de cobre, de malaquita. De hecho, este fue el primer lugar de la península ibérica donde se hizo el primer pozo de petróleo, sondeo para investigar petróleo, en el año 1900. Se alcanzó una profundidad de 523 metros en este lugar. ¿Por qué es interesante este sitio para el petróleo? Porque tiene esta forma de anticlinal, que es una trampa, una de las trampas más habituales para acumular el petróleo, que migra desde otros lugares, de la roca madre. Los lugares donde se forma el petróleo suelen ser zonas más profundas, migra a la superficie, y si nada lo para, llegaría hasta la superficie. Estas trampas anticlinales, con forma de bóveda, atrapan el petróleo. Por eso se hizo aquí ese primer pozo de petróleo. Luego se hicieron muchos más en las campañas posteriores, ¿no? En la época de las explotaciones de Ayoluengo. Aquí en el año 66-67 se hicieron estos pozos ya de hasta 1.500 metros, 1.400 metros, ¿no? Y esta es la trampa típica de una trampa de petróleo, o un anticlinal o bien una combinación de una falla con unos estratos, ¿no? Donde el petróleo queda aquí atrapado entre capas impermeables que no permiten que siga fluyendo hacia la superficie, ¿no? El mismo ejemplo es el de Ayoluengo que tenemos aquí abajo a la derecha. El mismo tipo de trampa. Anticlinal y fallas. A iniciativa de la Asociación Española de Compañías de Investigación de Hidrocarburos y la Asociación de Geólogos y Geofísicos del Petróleo y la Asociación de Burgos, se puso este cartel allí en el lugar donde se cree que se hizo el primer pozo de petróleo en el año 1900, porque ya está todo lleno de vegetación, no se sabe, no se puede localizar exactamente, pero más o menos en la zona se ha colocado este panel explicativo. Y también pueden visitar las bocaminas, antiguas bocaminas de los siglos XVIII y XIX, donde se explotaba la malaquita así de manera artesanal, se sacaba esta roca, este mineral verde, este carbonato de cobre, que impregna las arenas del fondo del anticlinal. Estas son las bocaminas que se pueden ver por allí, en la carretera que va desde Villaescusa. Y bien, tenemos muchos más puntos, de los cuales no tenemos tríptico, no hemos hecho trípticos. Aquí tengo algunos, voy a mencionar los tres primeros, los que he señalado aquí. La Peña Carazo, podemos ver a los mismos relieves estructurales que en la Lora, ¿no? Este relieve invertido, con estos fondos inclinales que quedan aquí colgados y quedan las zonas topográficamente altas ahora, ¿no? Y se ve esta morfología así doblada con forma de U, ¿no? Tan bonita aquí en la Peña de Carazo. La Peña de Carazo la tenemos aquí, pero lo mismo lo podemos ver en Gallúbar aquí o en la Peña de San Carlos. Si vamos a ver el campo, el cementerio de South Hill, este es el paisaje que buscaban aquí en las películas del western, ¿no? Ahí, de los años 50. Esta es una foto hecha desde Acinas, desde el castillo de Acinas, y vemos la misma forma, ¿no? Aquí una forma sin inclinal colgada en la parte alta, por aquí venía por el aire un anticlinal, y aquí en el Carazo y en San Carlos la misma forma. Aquí podemos ver un poco la reconstrucción, ¿no? Aquí fondo desinclinal, lo que queda ahora ahí en la parte alta, esta parte se ha desmantelado, se ha erosionado el anticlinal, otro fondo desinclinal que es Gallúbar, las Mamblas y Peñalara, que es el mismo proceso, ¿no? Las canteras de Don Toria también son un lugar singular porque es una cantera subterránea, porque ha salido la piedra de la Catedral de Burgos de aquí y porque es un lugar visitable actualmente para el turismo, ¿no? Es una cantera activa. Sacan aquí la roca en diferentes momentos del año, cortándola con hilo de diamante o con sierra, que se corta es muy fácil de cortar cuando está húmeda y en su medio natural. Es blandita, pero luego se endurece y es una roca excepcional para la construcción. Ahí tenemos nuestra catedral. Se puede ver aquí, visitando, concertando cita con Patrimonio de la Luz, las visitas aquí al interior. Estas son las actuaciones del antiguo polvorín
cuando en los años 60 esto fue utilizado como polverín para el ejército, pero hoy en día ya está todo desmantelado, se trasladó a ideas de juarros, ¿no? Y todo esto pues, son las antiguas construcciones de los militares, ¿no? Pero lo bonito de este lugar es ver cómo tallaban la roca manualmente con cinceles en las paredes de la roca. Quedan todavía los cortes del cincel de golpe a golpe, como fueron extrayendo los bloques que luego se transportaban en la época medieval hasta los edificios históricos aquí en Burgos y en otros lugares, ¿no? ¿Y por qué en la cantera se trabaja bien la piedra y no se hace más fuerte que los edificios? Bueno, aquí al secarse la roca adquiere mayor consistencia, mayor dureza. Sí, porque dentro del terreno, como es subterráneo, hay una humedad natural del 100% casi, ¿no? Y esa presencia de agua es lo que debilita, hace que la roca tenga menos resistencia, ¿no? Pero luego ya al secarse, al quedarse a la intemperie y perder esa humedad, endurece, ¿no? Es una roca que resiste bien las heladas, que resiste bien la intemperie, ¿no? Y tenemos estos espacios estupendos allí donde podemos ver las columnas que iban dejando y el buen comportamiento que tiene esta caliza. No solo interesa extraer este nivel de unos 10 metros, es el que interesa porque no tiene fracturas, no tiene manchas y tiene una calidad óptima para luego venderla al uso arquitectónico, ¿no? En fachadas y en edificios. Y aquí esta es la página de Patrimonio de la Luz, que con esta bóveda donde aquí se ve cómo han tallado a mano aquí estos bloques que luego iban cortando, iban cayendo, iban desprendiendo, ¿no? Está muy bien hacer esta visita, que nos cuentan todas esas fases. Bueno, voy terminando porque hay muchos puntos, podríamos hacer una tercera parte, pero esto es también muy singular, los ripples de ola, estos ripple marks. Esto está en el embalse de Pina de la Sierra, en uno de los laterales de la carretera, y esto no es ni más ni menos que el vestigios de estas ondulaciones del agua fosilizadas en los mares del Cámbrico, del Rico y del Ordovícico, de hace 500 millones de años, aquí en Burgos, ¿no? Actualmente pues, lo podemos ver en cualquier playa del Cantábrico. Esto es Somo, esta es la playa de Pedreña y Somo. Estas ondulaciones que hace el oleaje al retirarse, con este vaivén hace estos ripples simétricos, que son los mismos que podemos ver aquí en el embalse de Pineda. Esto sería un lugar que habría también que proteger. Y hay más, esto es Río Caballo de la Sierra, que en el geolodía que hemos hecho este año, desde la Asociación Geocientífica, en colaboración con la Sociedad Geológica de España, también todas estas rizaduras que ven aquí, que parece como piel de serpiente, todo esto son ripple marks. Y nada, finalizo mencionando el buen trabajo que está haciendo el IGME, el Instituto Geológico y Minero, que metemos aquí en el Google puntos de interés IGME y nos lleva a esta web interactiva que podemos hacer aquí un zoom y podemos ir viendo los diferentes puntos de interés por categorías, por colores, y es interactivo porque vas pinchando y te dice lo que es, ¿no? Y tienen también unas fichas explicativas en la mayoría de ellos que... hay que ver, ¿no? Gracias a la ley del 42, a la del 2007, la del patrimonio y geodiversidad, pues se puso manos a la obra las instituciones y están elaborando ese dossier. Estos son los últimos geolodías, el que he mencionado de este año, el ferrocarril minero en Río Caballo de la Sierra, las lagunas de Neila del 20 y del 21 y el año 19 los cañones de Rudrón. Se pueden descargar las guías en la página web de la Sociedad Geológica de España, ¿no? Y en la página del Geolodía. Esta es la labor que hacemos desde la Asociación Geocientífica con los encuentros que hacemos en Burgos, encuentros geológicos que hacemos todos los años, ¿no? Y también les invito a acudir. Aquí lo solemos hacer en noviembre. El Geolodía se hace en junio, esto lo hacemos en noviembre. Y nada más, agradezco la atención. Si tienen dudas o cuestiones, pues encantado de resolverlas. Las de Tolbaños también lo tienen, ¿no? Como
como el circo de como el circo del Mencilla, ¿no? Todo ese glaciarismo que tenemos por ahí. Que son neveros, acumulaciones de esa nieve perpetua que no se deshace en verano y se acumula junto a la del invierno siguiente y va compactándola y generando cada vez una capa mucho más densa de hielo, que al final es lo que nos genera esos circos y esas lenguas glaciares que erosionan el sustrato, ¿no? Y dejan pequeños, en algunos casos pequeños circos, en otros mayores, ¿no? La labor que hacéis es fundamentalmente de promoción. ¿Necesitaría un paso más, un apoyo institucional o...? Bueno, pues normalmente la tecnología... Sí, somos un grupo... Somos poquitos, somos un grupo muy discreto, no tenemos muchos recursos porque la cuota de los socios, que somos muy poquitos, es de 20 euros al año, no 25, y es el dinero que con ese presupuesto de 600 euros anuales, pues 500, 600 euros es con lo que afrontamos los encuentros de geología, que se basan en traer a un ponente de interés y en hacer una excursión abierta al público. Gracias al Museo de la Evolución Humana, últimamente, en los últimos años, hemos tenido su apoyo y nos han financiado la excursión o el ponente y luego la sala que tienen allí también lo editan en YouTube y luego queda también disponible al público, ¿no? Porque lo emiten en streaming también. ¿Hay una relación con otras provincias? ¿Dentro de la comunidad? ¿Podéis, no sé si hacer más grandes unidos con Valencia, no sé qué? Bueno, tenemos buena relación con los geoparques del Geoparque de la Lora, con José Ángel Sánchez Fabián y con todo el equipo. Y luego, pues a través de los geolodías, tenemos también con la Sociedad Geológica de España, tenemos buena relación y tenemos también a un miembro que acude a esas jornadas de reuniones científicas de la Sociedad Geológica de España. Y eso es lo que nos mantiene unidos. Pero bueno, como somos poquitos y somos gente que tenemos también nuestra labor profesional, pues no podemos realizar una labor de divulgación tan importante como nos gustaría, ¿no? Y como se merece en nuestra provincia. Pero bueno, sí que tenemos buenas relaciones y bueno, dentro de nuestra modestia, pues intentamos hacer lo que podemos, ¿no? Y nada más, me parece que viene Celia a despedirnos. Creo que se ha